Esto es ISEL TV. ¿Qué se entiende por educación científica y cuáles pueden ser las vías posibles para su tratamiento en las condiciones actuales? Así definida o planteada de otros modos, esta es una pregunta relevante para toda institución dedicada a la educación. La ciencia es demasiado importante para permanecer ajeno a ella. Para bien o para mal, el avance científico y la transferencia de conocimientos nos afecta a todos. Y digo para bien o para mal, porque está probado que la humanidad se vio sorprendida cuando los avances del conocimiento se pusieron, por ejemplo, al servicio de la guerra. Este año, la comunicación pública de la ciencia estuvo presente en nuestro programa porque la concebimos asociada a la educación científica. Y aunque esa presencia nunca es suficiente si la comparamos con la importancia que tiene saber qué hacen los investigadores, alcanza para insistir en conocerlos, escucharlos y saber que están haciendo ciencia. Les consta, digo, que con frecuencia ciencia y tecnología aparecen emparentadas. También se las vincula con la investigación. ¿Qué elementos componen el sistema de ciencia y técnica? ¿Y cuál es su vínculo con las agencias de investigación? Dije se las vincula y en realidad se las piensa cercanas a la investigación. A ver, lo que diríamos es que lo primero que habría que diferenciar es que la ciencia y la técnica no son lo mismo. O sea, están muy relacionados, pero no es exactamente lo mismo. Digamos, la ciencia es una actividad que busca el conocimiento. Y la tecnología usa ese conocimiento para producir un artefacto útil o tiene algún tipo de finalidad práctica. En ese sentido, lo que uno puede decir es que lo que tenemos ahora en Argentina es una enorme comunidad de investigadores científicos. Muchos de ellos hacen lo que se llama la investigación básica, que es la investigación que no tiene o que lo que algunos llaman investigación desinteresada o que simplemente está orientada a avanzar en el conocimiento, y un grupo creciente de investigadores o científicos está trabajando, tal vez incluso por el propio estímulo que hace por las mismas políticas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, están pensando o están intentando la aplicación o pensando en cuál puede ser la aplicación de ese conocimiento. Están en la fase que se llama ciencia aplicada. Y después, y ahí es el punto probablemente más crítico de lo que existe, de lo que hoy es el sistema científico argentino, debería haber empresas que son las que tomen ese conocimiento que proviene de la academia, de los laboratorios de investigación, y que lo transformen después en productos con un altísimo valor agregado, y esa es un poco la deuda pendiente o el camino, lo que suponemos que es la manera en que los avances de la ciencia se podrían transformar claramente
en una actividad con un impacto económico directo en la Argentina. Digamos. Este es un poco el contexto en el cual hoy se está moviendo el sistema de ciencia y técnica. ¿Querías agregar algo, Bruno? Sí, podría agregar que así como hay procesos de investigación que se traducen en tecnologías de aplicación social en distintos ámbitos, también hay procesos de investigación que generan tecnologías para que puedan ser utilizadas en procesos de investigación y mejorar los tiempos y los resultados del trabajo. Por ejemplo, hay procesos de investigación que tratan de generar microscopios con mejor resolución para poder ser empleados en distintos estudios, telescopios más potentes para mirar el cielo, o también software para poder analizar los millones de datos que se generan en distintas disciplinas como meteorología, análisis genómico, para el estudio de enfermedades. Entonces son tecnologías que se generan para poder ser utilizadas en el ámbito científico para luego traducirse eventualmente en tecnologías de uso social de la vida cotidiana, en el sector productivo. Hay un ejemplo muy práctico y tiene que ver con quizás uno de los grandes descubrimientos científicos de los últimos años, que tiene que ver con la identificación de una partícula elemental, se llama el bosón de Higgs. Se generó en un enorme colisionador de hadrones, un acelerador de partículas de 27 kilómetros en la frontera entre Suiza e Italia. Hubo miles de científicos que trabajaron en ese experimento. Es un experimento que no tiene, uno podría decir, ¿de qué me sirve a mí el bosón de Higgs? ¿No? Conocer que la materia, o cuál es, encontrar esa partícula subatómica, ¿en qué medida eso repercute directamente en mi vida? Ahora, más allá de que el conocimiento siempre tiene un valor por sí mismo, y poder conocer de qué estamos hechos, de qué está hecho el universo, no es poca cosa, también hay que decir que para producir ese enorme experimento de ese colisionador de hadrones, se tuvo que desarrollar mucha tecnología que hoy también se puede aplicar. Mirá, en la industria. Justamente para profundizar lo que manifiestan ambos, a esta altura me parece importante dejar indicado qué se entiende por divulgación científica y cuál es su importancia para el desarrollo cultural de los pueblos. Bueno, no sé, Bruno. Desde mi punto de vista, lo que he aprendido y las discusiones que he tenido con mis colegas, la importancia de la divulgación científica es que es un medio para democratizar no solamente el conocimiento, sino también modo de pensamiento crítico y racional. Son herramientas intelectuales importantes que pueden permitirle a los ciudadanos poder no solamente tomar decisiones consistentes en lo que concierne a su vida cotidiana, sino también tener herramientas para poder participar en debates públicos con una mirada crítica y racional, ¿no? Por ejemplo, debates que giran en torno a la manipulación genética, los límites que hay que ponerle, las discusiones que hay acerca de las obtenciones de energía o cómo hacerle frente al cambio climático. Pero no solamente discusiones que giran en torno a la ciencia y la tecnología o que puedan participar incluso en la definición de los objetivos de la ciencia del país y cuáles deben ser sus usos sociales, sino en general participar en diferentes debates. Y por otra parte, creo que también es importante tener en cuenta que el destino de un país no depende solo de las decisiones de los gobernantes o de otros actores sociales que tienen mucho poder, sino también de los ciudadanos. Es muy importante la participación de los ciudadanos en la construcción de las sociedades. Y si tienen una mirada crítica y racional basada en la evidencia, creo que es más esperanzador y más constructivo para el destino de la sociedad. Y por último, para no abarcar tanto, quisiera decir que es importante la divulgación científica porque permite una toma de conciencia por parte de los ciudadanos acerca del rol que tiene la ciencia y la tecnología para el desarrollo de un país. Y pueden, por lo tanto, ejercer cierta presión sobre los gobernantes y quienes administran el Estado para que incluyan la ciencia y la tecnología
dentro de su agenda y políticas de Estado. Porque, por cierto, los científicos producen un conocimiento, formas de encarar problemas que le permitirían a distintas carteras, ya sea Ministerio de Vivienda, de Energía o de Transporte y otras carteras, tener esta información, esta experiencia, para poder tomar decisiones racionales a la hora de organizar mejor el país y que salga adelante. Ese es un reclamo habitual de la propia comunidad científica, que las instancias de poder, los ejecutivos, en general no tienen ese nivel de interacción y de aprovechamiento que podrían tener de todo el capital y el conocimiento que los científicos pueden aportar. Igual quería completar en relación a tu pregunta, en qué se entiende por divulgación científica. Bruno habló de la importancia. Hay muchas definiciones, incluso el propio término divulgación científica hoy está de alguna manera cuestionado. Algunos prefieren hablar de comunicación pública de la ciencia porque suponen que hablar de divulgación implica vulgarizar el discurso y otros hablan de popularización de la ciencia, pero independientemente de cómo se lo llame, hay un aspecto que a mí me parece muy importante destacar y es que la divulgación científica lo que procura o lo que es cualquier actividad que intente acercar el conocimiento científico, técnico, a una audiencia, no a un público que no está especializado, pero fuera del ámbito de la educación formal. Y acá hay un punto importante porque en realidad la tarea de divulgación científica se realiza sobre una audiencia que no está obligada a escucharme, que no está obligada a leer sobre el bosón de Higgs o sobre el descubrimiento de un fósil o sobre el hallazgo de una roca con determinadas propiedades o algún descubrimiento en biología. Si lo lee es porque le interesa. Y esas son las herramientas que el divulgador científico o el periodista científico interpretado como uno de los canales posibles de la divulgación. Es una de las tareas que nosotros tenemos que tratar de hacer y que no podemos perder nunca de vista. No tenemos, a diferencia del aula, donde un alumno hay un profesor que da una clase de física y el alumno de alguna manera es un público cautivo, porque si no escucha, si no atiende, no aprende, después no va a poder rendir el examen. Los que hacemos periodismo de ciencia o divulgación de la ciencia, o como querramos llamarla, no le tomamos examen a la persona a la cual estamos contando esas cosas. Pero lo que tenemos que tratar de hacer es subyugarlas, cautivarlas, atraerlas. Y esa es un poco una de las características que tiene la divulgación de la ciencia. Dado que estamos hablando de la metáfora en la ciencia, es inevitable la pregunta sobre el problema de la verdad y la falsedad en la metáfora. ¿Qué importancias tienen las metáforas en el proceso de constitución de la ciencia? Bueno, a ver, ahí hay varias cosas. Yo, como te decía antes, me parece que la metáfora... A ver, ayúdame, desarrollémosla. Sí, porque hay como varias cosas. Como te decía antes, la metáfora tiene un papel fundamental, por las razones que hablábamos. Y claro, ahí se aparece inmediatamente el problema de la verdad, que es parecería ser un problema que es fundamental y fundacional en la ciencia. Y claro, la metáfora, si uno analiza, en definitiva, es una afirmación falsa. Sí. Porque dice una cosa. Por lo menos no se ciñe a la verdad. Bueno, pero ahí hay un tema. Yo diría que lo que uno tiene que modificar, me parece a mí, es este requisito un tanto exagerado acerca de la verdad en el discurso científico. Eso no significa eliminarlo. Pero esperar que todo lo que dice todos los enunciados científicos sean enunciados verdaderos, parece una exigencia un tanto desmedida, desproporcionada, y yo diría que la ciencia difícilmente pueda cumplir. A mí me parece que la actividad científica en general, y dado que está llena de metáforas, habría que pensarla más bien como una actividad de construcción de modelos exitosos acerca de la realidad. O sea, si yo construyo un modelo y las metáforas y los modelos son metáforas un poco más pretenciosas, digamos, nada más, ¿no? Por decirlo rápidamente. Pero si yo construyo un modelo que me permita explicar, predecir
y actuar sobre la realidad, eso es una buena forma de encarar el proceso científico, ¿no? Aspirar a que todo eso sea verdadero en un sentido fuerte, en el sentido de que todos mis enunciados se correspondan con algo que ocurra en la realidad, me parece exagerado, ¿no? Me parece más que la actividad científica va por ese lado. Construcción de modelos exitosos, ¿no? Tanto en lo operativo, es decir, en cómo la tecnología puede operar sobre la realidad, pero también exitoso en cuanto a la explicación, así que no haya situaciones, observaciones o datos que vayan en contra de ese modelo, pero mientras ese modelo funcione y es exitoso, está muy bien así. Y ahí me acuerdo un libro que fue en su momento muy afamado y yo creo que actualmente tendría que ser más leído, que es El hombre unidimensional de Marcuse. En el capítulo 6, Marcuse, un gran pensador europeo, un libro creo que de la década del 60, del siglo pasado, Marcuse señala y dice, por ejemplo, respecto a la práctica científica, hay un olvido del para qué. La práctica científica se ha quedado en la descripción de ciertas cuestiones y no introduce en su accionar la finalidad. Uno podría decir, bueno, pero el rol del científico, justamente, usando el tema de la reflexión, es reflexionar críticamente sin preguntarse el para qué, sino meramente el cómo, ¿no? Entonces, o por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, un neurocientífico simplemente describe el comportamiento cerebral, por ejemplo, el cerebro, que tiene un chico que tiene un comportamiento que se ajusta, según la norma del DSM-5, al trastorno de déficit de atención. Y sin embargo, en el capítulo que señalo, Juan Carlos, Marcuse dice, siempre hay un para qué. Siempre hay un para qué. Siempre, aun cuando yo describa, aun cuando el científico en cuestión sea un científico muy riguroso, aun cuando, siempre hay un para qué, esté oculto o esté descubierto. Y entonces, ¿y por qué nos importa? ¿Y por qué lo traigo a cuenta? Porque ese para qué es algo que tiene mucho que ver con la reflexión ética y tiene mucho que ver con la reflexión política. Y nos introduce a una cuestión fundamental, que es que la práctica científica, cualquiera sea esta, necesariamente tiene dimensiones éticas y políticas con las cuales se embebe. No solo, el científico no es solo alguien que dice algo acerca del mundo y describe algo acerca del mundo, sino que también tiene finalidades, sean ocultas o sean explícitas. Esto que estoy señalando a muchos colegas les choca, les molesta, y creen que uno está equivocando categorías, y yo creo que son discusiones necesarias a la luz de una sociedad en el 2017 de introducir y a la luz de pensar cómo vivimos, ¿no? Cómo vivimos nosotros. Háblame de la producción del conocimiento. Sí. Me interesa saber en qué ámbito se genera más allá del científico y el académico. Y si el saber filosófico tiene un correlato de aplicación como lo tiene la biología. Bueno, a ver, son dos preguntas en una bravas. La primera, yo acá difiero con algunos colegas. Algunos colegas ven que la producción científica excede a las instituciones y que la sociedad siempre tiene producciones científicas. Yo no creo eso. Yo creo que la historia de la ciencia es una historia muy institucionalizada. La ciencia tiene reglas muy precisas, y con esto no estoy diciendo algo necesariamente virtuoso, ¿eh? Tiene modos de legitimación muy precisos, por ejemplo, a través de las revistas. Con lo cual, me cuesta ver producciones científicas por fuera de las instituciones y en otros lugares sociales que no sea la academia. Esto que acabo de decir, me importa mucho que no sea malinterpretado en los términos que no es que piense que el saber solo se produce en la academia. Lo que estoy diciendo es el saber científico. No es lo mismo. Que no es lo mismo. Efectivamente, creo que el saber se produce en todos los estratos sociales, en todos los ámbitos. Y justamente a lo que abono es la idea de una ciencia que restrinja su dominio de discurso y su alcance y que sea capaz de reconocer la importancia de los otros saberes. Si yo, por ejemplo, como hemos trabajado un tiempo, si yo
quiero hablar de pesca, ¿cómo no voy a tener en cuenta el pescador artesanal? ¿Qué tiene para decir, por ejemplo, un limnólogo o un biólogo marino respecto a la pesca? Parece poco respecto al saber del pescador artesanal. O si yo quiero hablar, por ejemplo, de la parte agraria, antes hablábamos de los transgénicos, ¿cómo no voy a tener en cuenta la mirada del agricultor? Ya no te digo del agrónomo, te digo del agricultor, del que tiene los pies en la tierra, de aquel que tiene cuatro generaciones plantando papa en un lugar o plantando con una huerta, dando de alimentar a sus hijos. ¿Cómo no lo voy a tener en cuenta, no? Entonces, yo creo que eso es uno de los grandes desafíos que tenemos, tratar de ubicar a la ciencia como un saber con sus reglas, que las tiene precisas, que todos los que nos hemos formado en ciencia tenemos que aprenderlas, tenemos que aprender a escribir un manuscrito, un texto científico, evaluar con los pares, tiene reglas que a veces nos gustan más, a veces menos, pero son reglas determinadas, precisas. Pero reconocer otros saberes y poner a dialogar todos esos saberes en torno a problemáticas, ya no mirándose el ombligo del discurso científico. La segunda parte de la pregunta acudía a un tema espinoso, que es hasta qué punto el saber filosófico se aplica a otros dominios. Yo me he movido en ámbitos académicos muy restringidos, con lo cual estrictamente no sé para qué, entre comillas, están usando la filosofía hoy. Me han comentado que hay filósofos ayudando en estrategias de publicitarias, por ejemplo. Los filósofos estamos muy ejercitados en nuestras carreras. Yo me formé en la Universidad de Buenos Aires, ahí hice la licenciatura en filosofía. Me formé mucho tratando de entender qué dice una persona, cómo lo dice, cómo arma una estrategia argumentativa, qué presupuestos tiene. Así que me imagino que debe haber filósofos en muchos campos decodificando discursos. Pero la verdad es que tampoco es un campo que yo estudié demasiado y me limité mucho a la parte de la academia y a la interacción con problemáticas sociales. Así que la segunda parte de la pregunta no me animaría a responderla a ciencia cierta, ¿no? Desde afuera del campo científico tengo una mirada romántica. Imagino, pienso a la ciencia alejada del mercado y cercana a la sociedad. Si querés, próxima al hombre. ¿Debo modificar esa mirada? Yo la complejizaría, ¿no? Yo la complejizaría porque yo comparto, Juan Carlos, la mirada romántica. Como comentaba antes, empecé la carrera de biología en su momento con mucho de esa mirada romántica. Me gustaban los dinosaurios, quería estudiar la historia de la vida, ¿no? Era como, quería hacer un bien social, me imaginaba. Cuando uno va a la historia de la ciencia, la historia de la ciencia reciente, estoy hablando después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? O sea, ya y entra a finales de la década del 40, encuentra hitos que no podemos soslayar. Uno que encuentra es el proyecto Manhattan, un proyecto en torno a la elaboración de la bomba atómica, con físicos involucrados fuertemente en la elaboración de esa bomba atómica. Fíjate, una ciencia de mucho prestigio, junto con ingenieros, con algo que va a terminar repercutiendo no solo la muerte de millones de personas con Hiroshima y Nagasaki, sino una cuestión geopolítica muy compleja con lo que va a ser la Guerra Fría. Junto a eso vale otro hito histórico, que es un discurso que Truman, el presidente de los Estados Unidos, creo que en 1949, hace frente al Congreso, donde ahí marca la importancia de entender que la ciencia y la tecnología tienen mucho que ver con lo geopolítico y con lo que viene a partir de ahí. Si uno toma todo eso y lo conecta con esto que hablábamos antes, la revolución industrial, el proyecto genoma humano, etc., empieza a comprender que la ciencia y la tecnología no son meros intentos por mejorar la calidad de vida de las personas. Ha tenido mucho que ver con lo que comentaba antes de lo geopolítico y lo que comento y quiero terminar de introducir ahora con el mercado, como vos planteabas. Y entonces encontrás diálogos, por ejemplo, entre la biología
y la biotecnología, entre la biología, la nanotecnología, o entre la biología y la industria farmacéutica, donde la biología se dirige básicamente a la producción de productos para el mercado, sea un transgénico, sea ayudar a producir un determinado fármaco, sea no sé, un organismo con ciertas propiedades. Y entonces, y esto para terminar de responderte, Juan Carlos, en un diagnóstico de la biología actual, yo creo que conviven las dos cosas. A veces cuesta, uno encuentra a personas que miran desde afuera a la academia, inclusive a personas de adentro, y cuesta, rápidamente soslayan esa hibridez. Uno encuentra, por ejemplo, en el caso particular de Argentina, una tradición muy fuerte con lo europeo, y una mirada más romántica en los términos que vos planteaste. Algunos académicos bien intencionados, en el sentido de que no hacen el cruce necesariamente con lo ético, pero están buscando aportar saberes que, independientemente si a uno le gustan más o menos, desarrollan en su laboratorio, generan trabajos científicos, lo publican a nivel local, regional o internacional. Y uno encuentra otro tipo de vínculo con la ciencia, que es una ciencia para el mercado. Una ciencia como modo de hacer negocios, y acá es importante la referencia local. El actual ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, también ministro de la gestión actual, el único ministro que continuó entre la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, tiene un discurso mucho más vinculado a este segundo tipo de ciencia. En el mundo científico en general, la transferencia de conocimiento por efecto de la investigación tiene por lo menos dos destinatarios: las tecnologías y las políticas públicas. ¿Los nuevos descubrimientos en la astrobiología tienen esos mismos destinatarios? Bueno, podríamos decir que sí. En realidad, en toda área de la ciencia... Dije descubrimientos y en realidad sería más correcto o correcto decir... conocimientos. Sí, podríamos usar ambas dos terminologías, conocimientos o descubrimientos, si es que esos conocimientos llegan a tener éxito, digamos, convertirse en un descubrimiento. En verdad, como en toda área de la ciencia, que no es pensada con una aplicación directa, tecnológica directa, siempre y lo hemos podido comprobar a lo largo de la historia, siempre, o muchas veces, vamos a decir, esos conocimientos dan lugar a ciertas aplicaciones que originalmente no se habían imaginado. En el caso de la astrobiología, tenemos una parte del área que está dedicada a, que es más tecnológica, digamos, está dedicada a las misiones, por ejemplo, otros planetas, donde ahí se requiere un desarrollo tecnológico muy importante, y si bien uno apunta a ese objetivo específico, que es explorar otros planetas, muchas de esas aplicaciones puede ser que terminen siendo aplicaciones para otras cuestiones terrestres, y en ese sentido tenemos varios ejemplos a lo largo de la historia relacionados con la carrera espacial, nuevos materiales y nuevas cosas que después tuvieron otro tipo de aplicaciones fuera del área de aplicación inicial, ¿no? Después hay otra parte que quizás es menos tecnológica, que es, apunta más a los conocimientos básicos, como hablábamos antes, el estudio de los organismos extremófilos, por ejemplo, estos microorganismos que habitan en ambientes extremos. Y ese conocimiento, digamos, que uno adquiere, es posible que después tenga otra aplicación diferente. Por ejemplo, el estudio de los extremófilos muchas veces tiene aplicaciones industriales para producción de diferente tipo de compuestos. Entonces, no es descabellado pensar que muchas de las cosas que uno investiga en astrobiología luego terminan teniendo otras aplicaciones más terrestres, vamos a decir. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones.
Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas de ICEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso de ICEL TV, es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ICEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. ¿Es exagerado decir que la nanomedicina es un camino para acercar la medicina a la gente? No, no es exagerado porque una de las intenciones, sobre todo en el campo diagnóstico de la nanomedicina, es generar sistemas de diagnóstico portátiles y que puedan llevarse directamente hasta el sitio donde debe efectuarse la medición. Actualmente, por ejemplo, la rutina es tomar la muestra de un paciente y transportarla hacia el sitio donde se colecta la muestra y donde se la analiza en equipos enormes o por lo menos grandes que están en un determinado laboratorio central. A la nanomedicina, en su versión más extrema, propone descentralizar por completo ese tipo de rutinas, minimizar o miniaturizar los sistemas de detección, se llama detección point of care, en el punto de interés, y llevar, digamos, uno puede pensar como cuando veíamos Viaje a las Estrellas, llevar en una pequeña virome todo un sistema de detección que hoy costaría cientos de miles de pesos y que necesitamos transportes y grandes equipamientos. Los patólogos van a tener que refundar su actividad y su profesión. Bueno, de hecho, con esto que vos acabas de decir. De hecho, yo soy bioquímica y cuando me llamaron de las federaciones bioquímicas para que les cuente acerca de la nanomedicina y qué nuevas cosas podía traer, yo les dije, lo primero que les dije es, les va a quitar el trabajo porque el laboratorio del bioquímico con este tipo de tecnología va a desaparecer en el tiempo. ¿Es posible que entre la audiencia haya personas que desean formarse en el campo de la nanomedicina o la nanotecnología? ¿Qué le recomendamos? Bueno, hoy no hay ninguna carrera, no existe la carrera de nanomedicina. Aparte, digo, ¿lo incentivamos a hacerlo? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, es un desafío. Es un desafío hacer nanotecnología en la Argentina. Es un desafío hacer investigación competitiva y poder mostrarla a los colegas del exterior, donde reciben mucho más financiación que acá, pero se puede hacer con inteligencia y con deseo y sobre todo con mucha pasión, se puede hacer. Y lo que sí les puedo decir es que en la Universidad Nacional de Quilmes ha implementado, en este momento está en revisión por la CONEAU, el primer posgrado de nanotecnología aplicada a la salud humana, que es una especialización que va a durar 2 años y que cuenta con un staff selecto de profesores de distintas áreas, porque esto es, como les dije, transdisciplinario, donde esperamos recibir desde médicos, ingenieros, físicos, químicos, biólogos, que hayan hecho su carrera de grado, que estén ejerciendo su profesión, pero que quieran interiorizarse en qué elementos le aporta la nano para poder aplicar a resolver los problemas de salud mejor. Para finalizar, Eder, ¿en qué estadio científico se encuentra la nanomedicina en la Argentina hoy? ¿Y cuáles son las perspectivas a futuro? Ya me anticipaste que de acá a 5 años íbamos a tener alguna solución. Pero
Es más calentador lo tuyo. No sé si acá, eso también lo dije. Bueno, en la actualidad en la Argentina hay, digamos, una cantidad bastante pequeña de grupos de investigación formados que están trabajando con el diseño de distintos tipos de nanomedicinas, no obstante lo cual están surgiendo gran cantidad de nuevos jóvenes investigadores de CONICET que están abarcando, enfocándose en nuevas temáticas nano. Y eso es sumamente alentador. Es un llamado a las nuevas generaciones también a que se integren a la Asociación de Nanomedicinas. Es un llamado a que vengan y puedan discutir sus trabajos. ¿Era? Nanomed. Nanomed, perdón. Un llamado a que vengan y puedan discutir sus trabajos en el ámbito adecuado con colegas que están en ese campo. Es un llamado a los jóvenes, por supuesto que sí. Yo tengo arrugas. Si pongo crema, ¿dónde quedo más? ¿Dónde está la arruga? Bueno, las cremas, que son carísimas, con factor de crecimiento epitelial, que vuelvo a decir, lo hizo alguien que le dio el premio Nobel por haber descubierto eso, no es un chiste, en 60 días saca las arrugas. 60 días. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay que usarla toda la vida, porque uno ya no lo está produciendo. Entonces, yo me la pongo 60 días y saco las arrugas. Y si es al comienzo, mejor, cuando empiezan a aparecer. Ahora la tengo que usar siempre, porque la dejo usar y vuelven, porque yo no estoy produciendo el factor de crecimiento epitelial. Eso es lo que tenemos hoy. Eso no implica que mañana, con esta ingeniería genética nueva, el CRISPR-Cas9, te modifiquen el genoma para que empieces a producir vos el factor de crecimiento epitelial que necesitas. ¿Y es posible? Es posible. El tema es que todas estas cosas llevan estudios de 7, 8, 9, 10 años. Porque primero hay que estudiarlo en animales, que eso no haga mal. Después hay que estudiarlo en humanos, porque puede producir el factor de crecimiento epitelial y un sobreexceso de ese factor puede producir otros problemas. Entonces, si bien esto es factible, en crema sí, porque no se absorbe tanto. Pero en el interior del organismo uno tiene que ver todo lo que puede producir que no sea bueno, porque no sea cosa por la que de arreglar una cosa se desarregle todo lo demás, ¿no? El desarrollo de la genómica está vinculado con la responsabilidad social que implica desarrollar, innovar e investigar sin consecuencias éticas indeseables. ¿En qué paradigma ubicás la investigación del genoma humano? Nosotros está muy avanzado toda la investigación del genoma. Va a dar respuesta a muchísimas cosas y el tema ético. Es muy interesante el tema ético. En Canadá se hizo un estudio muy grande, porque lo primero que tenemos que saber es que la ética no es inmutable, cambia. La ética cambia con el tiempo. ¿Qué implica eso? Ejemplo, el trasplante de corazón. Cuando hizo Christian Barnard el primer trasplante de corazón, lo metieron preso, le quisieron sacar el título, no era una práctica permitida. ¿Qué pasó? No sé, 40 días después creo que pasaron. Sale gente pidiendo un órgano para un chico que se está muriendo. En los documentos te ponen si quieres ser donante. Es decir, hizo así, en muy pocos años. Es más, cambió la definición de muerte. ¿Crees más cambio ético que cambió la definición de muerte? Porque a raíz de los trasplantes cardíacos, la definición de muerte dejó de ser cardíaco y pasó a ser cerebral. Entonces, la ética no es inmutable en el tiempo. La ética va cambiando. Y lo interesante es quién define lo que está bien y lo que está mal. Canadá hizo un estudio muy grande y encontró tres fracciones de la población. No gente que sabía mucho, gente de conocimientos normales. Dijo, hay un 25% pro ciencia y tecnología. Todo lo que hace la ciencia y tecnología está bien, va a salvar el mundo, etcétera, etcétera. Un 25% que la culpa de todo lo tiene la ciencia y la tecnología. Que... Ninguno de los dos define la ética, porque es como que son demasiado extremos. Hay un 50% de gente que define la ética. Y ese 50% de gente que no necesariamente estudió nanotecnología, ni biotecnología, ni nada parecido, del sentido común, no da un cheque en blanco. Te dice, esto sirve porque le salva la vida a un chico. Esto no sirve porque yo no quiero una persona con dos cabezas. Entonces, la ética cambia, la fija ese 50% del grupo social en función de para qué se haya hecho esto. Fíjate cómo cambia el corazón. ¿Salva vidas? Y bueno, salva vidas. La gente la aceptó. Se inició la era de los trasplantes y hoy en día te piden por favor que te anotes como voluntario porque hacen falta más. Sin duda. Y al primero, un poco más, lo meten preso, le sacan el título, está bien, lo hizo sin autorización, ¿no? En su momento. Pero cambian por muy pocos años. Entonces, en la medida que uno vea que lo que se está haciendo mejora el medio ambiente, produce más alimentos de más calidad, llega más gente,
se apunta a terminar con la inequidad en el mundo. En este momento, de los 7.500 millones de habitantes que tenemos, 1.000 no pueden comer si alguien no les da algo para que coman. Y más de 5.000, casi 6.000, no pueden llegar a lo que se llama estado de bienestar. ¿Qué es estado de bienestar? Tener un departamentito y un autito. O sea, es muy poco. Entonces, si todos estos cambios tecnológicos, la sociedad multidireccional y todo esto que planteamos nosotros, logra paliar el gran crecimiento que hubo la población de 67 años y producir más para todos y que todo el mundo pueda estar mejor, yo creo que el tema ético pasa desapercibido. Ahora, cuando a mí me preguntan, ¿es ético modificar los genes? Nosotros no inventamos los genes, ni inventamos las enzimas que usamos para modificarlos y para cortarlos. Y yo digo, ¿no será que alguien nos dio todas esas herramientas para hacer lo que había que hacer cuando estaba en peligro la vida en la Tierra? Es ético. Es una buena reflexión. Es ético. No estamos usando cosas que no hicimos nosotros, ¿eh? Son cosas que están en la naturaleza. Humboldt, que adoraba la naturaleza, consideraba que la ciencia tenía que estar al servicio de la filosofía. Y decía, la naturaleza para mí no son solo fenómenos objetivos, sino un espejo del espíritu del hombre. ¿Estamos retornando al pensamiento de Humboldt? No sé si estamos retornando, habría que retornar. A mí me gusta trabajar mucho con lo que se llama la CENEVIC. CENEVIC es nano, bio, info y cognotecnología. Edgar Morin, que es un filósofo muy conocido, él dice, un mundo complejo necesita pensamiento complejo. Y nosotros estamos haciendo al revés en las universidades. 30 carreras, 30, cada vez las cortamos más en pedacitos y uno cada vez va a entender más un mundo complejo si le atomizan. ¿Cuándo surge el llamado Neuroboom? ¿Qué temáticas cubre y cómo ha evolucionado en las últimas décadas? Bueno, en Argentina y capaz en el mundo también, los últimos 15 años más o menos que empieza a ser vigente esto, cobrar fuerza lo que sería el Neuroboom, por así decirlo, ¿no? Que es esta moda de la aparición del cerebro en todas partes, incluso en lugares más extraños, como por ejemplo obras de teatro o presentaciones en la, teatro callejero, en museos de ciencia, pero no necesariamente tan cercanas a la ciencia, vinculados a obras de magia, es decir, ¿no? Y bueno, y también lo que es a nivel de bibliografía, de literatura que aparece de difusión y también de otros géneros donde el cerebro empieza a ser como muy importante. Eso es un poco lo que sería el Neuroboom. Te decía que surge más o menos en estas últimas décadas. Con otro colega hicimos un trabajo sobre la prensa gráfica, en realidad sobre uno de los diarios más importantes en los últimos 20 años, y hay un crecimiento significativo, capaz que en el 2004, 2005, es donde más empieza a saltar la cantidad de artículos periodísticos que se publican sobre el cerebro, y desde el comienzo son súper variados. Nosotros, desde que empezamos con la muestra de artículos, ya hay artículos, por ahí hay muy poquitos, pero ya hay cosas diferentes a lo que uno asociaría a temas de investigación científica sobre el cerebro, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo uno del vino y cómo... ¿Del vino? Sí, cómo el vino se vinculaba al cerebro, cómo tomar vino... pero no del vino, del alcoholismo, ¿no? Sino del vino vinculado más a una experiencia placentera y cómo eso activaba áreas del cerebro. Bueno, es decir, ya... Desde el principio era un solo artículo, pero lo que es significativo es que en todo ese periodo, que históricamente es muy breve, hay una heterogeneidad de temas. Y esto va creciendo a medida que ya se convierte en cada vez más temas de neurociencias en los medios, cada vez más apariciones de neurocientíficos en programas tipo magazine o en la radio, es decir, no en programas necesariamente vinculados al área científica o a la difusión, sino más bien en lugares donde se los invita a opinar sobre diversidad de temas de la vida cotidiana, ¿no? Me interesa eso porque tenía para preguntarte, en tu opinión, ¿cuál es la penetración que tienen los medios en la percepción social de las neurociencias, ¿no? Sí, para mí es como impensable sin los medios, ¿no? Como que inclusive los mismos científicos al salir del laboratorio, ¿no? Aquellos que salen, ¿no? Que son los que miro yo, realmente construyen un perfil
públicos desde el comienzo, tienen un interés concreto en construirse a sí mismos como personajes públicos. Esto es notable, es notorio, a partir de cómo tienen sus páginas personales, cómo participan en las redes, o por ejemplo a través de cómo asisten, ¿no? También dedican su tiempo a participar en un montón de programas radiales, televisivos, de revistas, de diarios, y a su vez crear formatos, como decía antes, entretenidos, diferentes, más ligados a lo artístico o al entretenimiento que a un formato aburrido, típico, ¿no? De divulgación, donde... ¿Es colaborativo esta presencia en los medios? Sí, 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 totalmente. ¿Informa, sí, no desinforma? No sé si es que informa, creo que ahí se genera como otra, es todo un tema ese, se genera otra realidad de lo que es la actividad científica y lo que el desarrollo de las investigaciones científicas sobre el cerebro aportan y lo que a través de los medios los científicos dicen. Ahí hay, no es una traducción de un espacio a otro necesariamente o solamente, sino que se producen nuevos sentidos, nuevas ideas. El espacio de difusión es un espacio de creación o recreación del discurso científico, ¿no? Y eso puede ser más o menos problemático. Y ese es un tema que los científicos mismos saben de esto, ¿no? No es que es una novedad, ¿no? Pero es un tema problemático porque, en definitiva, la sociedad se entera a través de este espacio, ¿no? Básicamente, no del otro, de la producción científica. Dedicamos este programa a los investigadores, docentes y periodistas científicos que nos visitaron. Es grato reconocer que tienen en común la vocación para compartir los resultados de su trabajo. Con relativa independencia de los campos que recorren, creemos que sus consideraciones pueden reunirse como lo hicimos en esta edición del ICEL TV o de otras muchas maneras. Pero no nos interesa menos la forma de organización que ejemplificar cómo la educación y la divulgación son medios para hacer llegar a la ciencia y sus adelantos a los ciudadanos. Los medios de comunicación masiva son un magnífico soporte para escuchar a los hombres y mujeres dedicados a la ciencia. Allí donde el conocimiento se produce, es deseable poner un dispositivo que amplifique las voces y evidencie las perspectivas. La apropiación social del conocimiento es un derecho y ejercerlo es apasionante. Nos encontramos la semana que viene. Hasta entonces. Hola, ¿cómo les va? Esto es ICEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ICEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines.
o vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas de Lizel TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso de Lizel TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo Lizel, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida.